Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Caballeros 5 Soles. Es un gusto tenerte de vuelta en este canal. Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas al canal y sobre todo nos sigas en nuestras redes sociales. Tenemos varias y justamente en Instagram nosotros estamos notificándote cada vez que subimos un nuevo video e incluso hacemos pequeñas dinámicas para ustedes. El día de hoy te estaré hablando acerca de una leyenda muy bonita. Esta sección es resumiendo la historia. Ya sabes que yo me he encargado de narrarte una que otra historia, película, entre otras cosas. Y el día de hoy, en honor al 14 de febrero, que yo espero que el video sí se suba en esas fechas, o por lo menos en febrero, te estaré narrando una leyenda muy bonita. Sin más que decir, y sobre todo avisarte que porque no vas por unas palomitas, algo para comer, o pones este video justamente cuando estás en un momento muy tranquilo o quieres un poco de distracción, también pueden servir si te gustan los cuentos antes de dormir. Pero en fin, esa es tu decisión. Sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Pequeño suscriptor que está escuchando este video o incluso que lo está viendo, permíteme contarte la mágica historia, la mágica leyenda griega de Eros y Psique. Según la historia, inmortalizada por Apuleyo en su Metamorfosis, Psique era la menor y la más hermosa de tres hermanas, hijas de un rey de Anatolia. Afrodita, celosa de su belleza, envió a su hijo Eros, que si no conoces este nombre es el mismísimo Cupido, para que le lanzara la flecha que le haría enamorarse del hombre más horrible y ruin que encontrase. Sin embargo, Eros se enamoró de ella y lanzó la flecha al mar. Cuando Psique se durmió, se la llevó volando hasta su palacio. Para evitar la ira de su madre, una vez que tiene a Psique en su palacio, Eros se presenta cada noche en la oscuridad y prohíbe que Psique indague sobre su identidad. Cada noche en la oscuridad, ellos dos se amaban más y más. Una noche, Psique le contó a su amado que echaba de menos a sus hermanas y que quería verlas. Eros aceptó, pero también le advirtió que sus hermanas querrían acabar con su dicha. Bien, a la mañana siguiente Psique estuvo con sus hermanas y, envidiosas, le preguntaron quién era ese maravilloso personaje. Psique, incapaz de explicarles cómo era su marido, porque pues jamás lo había visto, titubeó y les contó que era un joven que estaba de casa, pero acabó diciendo la verdad, que realmente no sabía quién era. Así, las hermanas de Psique la convencieron para que a mitad de la noche ella encendiera una lámpara y observara así a su marido, asegurándole que solo un monstruo querría ocultar su verdadera apariencia. Psique les hizo caso y encendió una lámpara para ver a su marido. Una gota de aceite hirviendo cayó lamentablemente sobre la cara de Eros dormido, que despertó y abandonó, decepcionando así a su amante. Cuando Psique se da cuenta de lo que había hecho, le ruega a Afrodita que le devuelva el amor de Eros, pero la diosa rencorosa le ordena que sí, con una condición. Ella debe realizar cuatro tareas, casi imposibles para un mortal, para así poder recuperar a su amante divino. Como cuarto trabajo, Afrodita afirmó que el estrés de cuidar a su hijo deprimido y enfermo, como resultado de la infidelidad de Psique, había provocado que perdiese parte de su belleza.
por lo que Psique tenía que ir a Hades y pedirle a Perséfone, la reina del inframundo, un poco de su belleza, para que así Psique pudiera guardar ese poco de belleza en una caja negra que Afrodita le había dado. Psique fue a una torre, decidiendo que el camino más corto al inframundo sería la muerte. Una voz la detuvo en el último momento y le indicó una ruta que le permitiría entrar y regresar aún con vida, además de decirle cómo iba a pasar al perro Cerbero, Caronte y los otros peligros de dicha ruta. Psique apaciguó a Cerbero con un pastel de cebada y pagó a Caronte con un óbolo para que le llevase al Hades. En el camino vio manos que salían del agua, y de hecho una voz le dijo que le tirase un pastel de cebada, pero ella se rehusó. Una vez allí, Perséfone dijo que estaría encantada de hacerle el favor a Afrodita. Una vez más, pagó a Caronte y le dio otro pastel al Cerbero para volver. Psique abandonó el inframundo y decidió abrir la caja, tomar un poco de la belleza para sí misma, pensando que si hacía esto, Eros la amaría con toda seguridad. Dentro estaba un sueño estigio que la sorprendió. Eros, que la había perdonado, voló hasta su cuerpo y limpió el sueño de sus ojos, suplicando entonces a Zeus y Afrodita su permiso para casarse con Psique. Estos accedieron y Zeus hizo inmortal a Psique. Afrodita bailó en la boda de Eros y Psique, y la hija que estos tuvieron se llamó Placer, o también conocida como Voluptuosa. Y bien, ¿qué tal te ha parecido esta leyenda? ¿Muy romántica o se te hace un poco familiar alguna película? A mí en lo personal sí se me hizo un poco familiar a cierta escena. ¿Sabrás a qué escena me estaré refiriendo? Si es así, déjalo en los comentarios y yo la estaré leyendo próximamente. Eso sería todo de mi parte. Espero que este 14 de febrero, y como hace un año lo dije, recuerdes que no solamente es el día del amor, sino también de la amistad. Así que yo te recomendaría que fueras con tus amigos a tomar un poco, a salir un rato, y sobre todo conservar esa amistad que tienes. O, en dado caso, que no se pueda salir porque pandemia y porque sigue aumentando todos estos casos y quién sabe cuándo vamos a terminar, ¿por qué no te das a ti un gustito? Es el día del amor, así que el amor propio también cuenta como algo que se debería celebrar. Y sobre todo, que es muy importante para ti. Sin más que decir, muchísimas gracias por ver este video y nos estaremos viendo para la próxima. Bye bye.